El senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Bob Menéndez pidieron en una carta al secretario de Estado Anthony Blinken que utilice todas las herramientas diplomáticas disponibles para enfrentar las tácticas represivas y autoritarias del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Rubio, miembro de más alto rango del subcomité del hemisferio occidental de la Cámara Alta, y Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, citaron la reciente ola de arrestos de opositores nicaragüenses y figuras destacadas del sector empresarial y civil. Recientemente, el régimen de Ortega detuvo de forma arbitraria a los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y puso en arresto domiciliario a la opositora Cristina Chamorro. Los senadores expresaron su preocupación por las próximas elecciones del 7 de noviembre y pidieron la liberación de los líderes opositores. También instaron a Blinken a trabajar con la Organización de Estados Americanos para coordinar un rechazo internacional multilateral a lo que consideran el más fuerte asalto del régimen a la democracia. Asimismo, alertaron a la administración Biden a utilizar sanciones contra el régimen y coordinarse para esto con la Unión Europea y Canadá.